Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo hablan del agua. Agua que aparece en la primera lectura del libro de Job. Agua que aparece en el Evangelio, capítulo 4 de San Marcos. Es conveniente recordar qué significaba el agua para los hebreos. Por una parte, es necesaria para la vida. El agua de los sembrados, el agua para beber, agua que da vida. Pero por otra parte, las terribles inundaciones, el ímpetu de las aguas, también significa muerte. O sea que el agua está asociada tanto con la muerte como con la vida. Ciertamente esta es una razón por la que resulta tan apropiado este símbolo del agua en el sacramento del bautismo, porque en el bautismo también se habla de lo que debe morir en nosotros, uniéndonos a la muerte de Cristo, y lo que debe resucitar en nosotros, uniéndonos a la victoria de Cristo. Pero mucho antes del bautismo, mucho antes del mandato del bautismo, las aguas tenían estas profundas asociaciones para el pueblo hebreo. Y por ello mismo, el agua aparecía como una especie de expresión de la soberanía de Dios. Porque recordemos que varias veces la Biblia nos dice que es Dios y solamente Dios el que da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Humilla y enaltece. Estas palabras que se encuentran en el primer libro de Samuel, en el cántico de Ana, recogen una percepción muy profunda. Dios es el que da la vida y es el único dueño de la vida. Por eso, su criatura, el agua, es una expresión de este poder de Dios. Porque el agua puede dar vida cuando sirve para regadío, cuando sirve para calmar la sed, pero el agua también puede producir muerte cuando hay una devastación, una inundación o un diluvio, como también se recuerda en la Biblia. De modo que el agua está muy asociada al poder de Dios. Es una expresión del poder de Dios. Para los hebreos el agua estaba tan conectada con el poder de Dios que ellos no la miraban al agua como por ejemplo otros pueblos, por decir algo, los egipcios o los fenicios. Para los fenicios en particular, el agua era una manera de trabajo, era un vehículo para el comercio, era un instrumento para conseguir riqueza. Eso era el agua para los fenicios. Tenía un valor instrumental, un valor comercial. Saber navegar era parte de su vida misma. En los hebreos no. No es simplemente un valor comercial o humano, es un valor que tiene que ver con la cercanía con el poder de Dios. Esta introducción nos ayuda a comprender el asombro, el total asombro, el increíble asombro de los discípulos cuando ven que las aguas obedecen a Cristo. No es simplemente ver un milagro más. No es un milagro más. Es la muestra de que en Él, en Cristo, hay algo genuinamente divino. Y por eso cuando ellos dicen, hasta el viento y el mar le obedecen, realmente el asombro que tienen es el asombro de ver a Dios mismo obrando junto a ellos, al lado de ellos. Esa es la proclamación de fe. Pensemos ahora en nuestro propio caso. Nosotros no vemos el agua de esa manera tan religiosa como era el caso de los hebreos. Pero también para nosotros hay cosas que nos sobrepasan. Los hebreos sentían que las aguas eran un misterio que los sobrepasaba. También nosotros tenemos cosas que nos sobrepasan. Cosas que no podemos controlar,
esas cosas que están más allá de nuestro alcance, pero que no están más allá del alcance de Dios, son el lugar privilegiado de las mayores experiencias de fe. Es decir, si quieres saber en qué frontera te va a encontrar el Señor a ti, busca allí donde las cosas quizás te afectan profundamente, pero están más allá de tu alcance. En esa frontera que te supera a ti, en esa frontera te espera el Señor. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.